y que no se nos olvide que es una zona rural que de verdad nos hace muchísima falta que los servicios públicos lleguen a nuestros hogares. Nosotros necesitamos agua potable, necesitamos un buen servicio de energía eléctrica, el gas domiciliario, el servicio de internet y adicional a eso lo de las vías. Ustedes tuvieron la experiencia ahorita de desplazarse y se dan cuenta en qué condiciones están las vías. Y por acá que estamos desplazando todo el tiempo, yo todos los días me levanto preocupadísima porque las vías pueden ocasionar un volcamiento de los buses en que se desplazan de niños entre 4 y 20 años. Entonces, gracias a Dios, no se cansa de bendecirnos y protegernos, no hemos tenido un accidente grave. Pero todo el tiempo tenemos que estar en ese desgaste, estar colocando quejas, estar diciendo, estar viendo. No debe ser así. Debemos dejar eso incluido en las vías que hay arregladas, porque es un derecho de la comunidad a la comunicación de esa manera, que ellos y productos puedan sacar sus productos tranquilamente. Sí. Eso